7 personas fueron procesadas por estafa en la sucursal del Banco República de San Carlos. El juez de segundo turno, Vital Eduardo Rodríguez Casella, y la fiscal Mariela Núñez procesaron a 4 personas sin prisión, mientras que 3 fueron procesadas con prisión por el delito de estafa agravada en calidad de coautoría por el uso de certificado público o privado falso. La denuncia se realizó en octubre de 2017, cuando 2 personas se presentaron a retirar la suma de $500,000 de una cooperativa de vivienda en la sucursal bancaria de San Carlos. $350,000 fueron entregados en letra de cambio y los restantes $150,000 en efectivo a una mujer que no contaba con autorización para el retiro de dinero. El hecho fue denunciado por las propias autoridades del banco. Hay un funcionario implicado en la maniobra. El juez Vital Rodríguez dispuso el embargo general de derechos y la averiguación de bienes y cuentas bancarias del funcionario. La policía busca a una mujer por disposición de la sede penal de San Carlos. Desde Maldonado, Daniela Mesón, InfoTNU.